Bueno, pues dice Gehlen en 8 líneas que voy a leer enseguida. El hombre es un condensado de carencias orgánicas. Carencias. Carencias de carecer. Significa, no es lo mismo carencia que privación de, pero Gehlen, aquí, o la traducción, aquí lo confundieron, no tiene importancia, pero sí que conviene, por si lo hemos de usar, no usar como sinónimos privación y carencia. La privación es estar privado de algo que es debido, y la carencia es no tener algo que no es debido. Ya está. Bueno, pero hay que explicar, ¿verdad? Explicamos un poco. Estar privado de significa no tener algo que a uno le debe, le toca tener. Así, por ejemplo, si a mí me sacan un ojo, estoy privado de un ojo porque debo tener dos. Y si me rompen una mano, manco, como Cervantes, entonces Cervantes estaba privado de una mano, no carecía de una mano, no carecía, estaba privado de una. Debía tener dos y tenía una. Esto es estar privado de. Carencia, en cambio, es no tener algo, pero que no es debido. Por ejemplo, yo, que sepa, no tengo escamas. Bueno, pues no tener escamas en mí es una carencia, porque las escamas no se me deben. Yo carezco de alas, eso está muy bien dicho, porque no se me deben. Un pájaro que carezca de alas está privado de alas. Yo carezco de alas, no me toca tener alas. Y así sucesivamente, ¿verdad? No se deben confundir las dos cosas, pero Gehlen las confunde y seguiremos para no perdernos. El hombre es un ser de carencias. Fíjate qué definición ya de entrada. Es un ser al cual, si le miras bien, lo primero que ves es la cantidad de cosas que le faltan. Ya está bien que el mejor antropólogo de nuestra época nos defina así, ¿verdad? Si le miras de lejos, el hombre dices, hombre, pues está bien, camina bien, después de 2 millones de años a lograr estar erecto como toca, sonríe bien, piensa bastante bien, encima puede ser guapo y todo. Bueno, esto visto de lejos, pues si te le acercas, dice Gehlen, si le miras bien al hombre, lo primero que ves es que es un ser de carencias. Lo que sorprende en el hombre es la cantidad de cosas que le faltan. ¿Qué le faltan? No se asusten, porque es muy bueno el tema de hoy, ¿eh? Es muy bueno, espero que salga yo bien de la empresa. Es un ser de carencias. Sorprende que al hombre le falten tantas cosas. Por ejemplo, se refiere, es un párrafo que salto, se refiere a la especialización. Todos los animales están especializados en algo, ¿verdad que sí? En volar, en atacar, por ejemplo, en sobrevivir, en adaptarse a ambientes, etc. De forma que, si tú pones al hombre entre los animales, te das cuenta de que el más torpe de todos es él. Prescinde de la inteligencia, porque no se la ves de momento, y además a veces es mejor no vérsela. Pero te das cuenta de que, claro, los animales están especializados y son maestros. ¿Cómo saltan? ¿Cómo corren? ¿Cómo atacan? ¿Cómo saben el momento preciso? ¿Cómo procrean cuando hay el momento de procreación y si no, no procrean? ¿Cómo? En cambio, el hombre está perdido en la creación, es torpe, perdido. Y dice él al final del párrafo que no leo, de tal manera que es prodigio y milagro que haya llegado hasta nosotros, el hombre. Este hasta nosotros está bien dicho porque es que nosotros somos los que hemos llegado, ¿eh? Pero qué bueno es esto. Es milagro y prodigio que el hombre, con lo torpe que es entre los animales, haya durado hasta hoy. Al principio, cuando apareció, cualquier zarpazo de un león se lo llevaba y se terminó. El hombre está aquí de milagro. Esto para decir lo carente que es. Ponle con un león a ver qué pasa. Ponle con un toro, bueno, en España ya ves, pero ponle con un toro a ver qué pasa. Si el toro le puede mil veces. Ponle con un ave o con un pez a nadar. Si no, no tiene defensas el hombre. Lo primero que llama la atención es que es un ser de carencias. Es decir, es un ser no especializado. Ahora bien, estas, las carencias o las faltas de especialización, son, o bien, fíjense cómo ahora lo reduce todavía, reduce al hombre, las carencias son tales que el hombre queda encogido. Estas son las carencias, o bien ontogénicas, ontogénesis significa el ser de uno, la génesis del ser, como filogenéticas son los del filo, en el filo de la raza,
Ontogénesis se refiere a al individuo y filogénesis se refiere a la raza. Es un poco difícil el trozo, pero lo entenderán enseguida. Estas carencias son, o bien, ontogénicas. Son carencias propias de cada uno. Tú tienes carencias que yo no tengo, y yo tengo carencias que tú no tienes. Estas carencias son, o bien, ontogénicas. Es decir, el hombre adulto conserva incluso en sí mismo, en la edad más avanzada, estados fetales. Ni siquiera en la vida, fíjense que es un zoólogo y un antropólogo el que lo dice, nos morimos de viejos y no hemos superado la época fetal. Nos morimos fetos. Uno se va a preguntar, bueno, ¿esto qué es? ¿Un error de la naturaleza monstruoso o aquí pasa algo? Esto es lo que vamos a ver hoy. Pero fíjense qué serio es esto. Un hombre puede vivir 90 años y al final se muere y no es adulto. Como raza, como ontogénesis. Yo mismo me moriré de viejo y no llegaré a ser ontológicamente el adulto que debería, que podría haber sido. Eso por un lado. Estas carencias son, por un lado, ortogénicas, es decir, el hombre adulto conserva y mantiene estados fetales, o bien filogenéticas. Las carencias pueden ser de la raza, de toda la raza. La anatomía, ahora explica la filogénesis. La anatomía comparada nos enseña que los órganos humanos, con la estructura que luego se irá manifestando conforme a la evolución, pertenecen, los órganos humanos, a los principios. Vuelvo a leer sin el paréntesis, que se entiende mejor. La anatomía comparada nos enseña que los órganos humanos pertenecen a los principios. Es decir, que nuestros órganos, los órganos que tenemos, son de principios, son iniciales. No han evolucionado como en muchos otros animales. Pertenecen a los principios, es decir, son primitivos. Nuestro hígado es primitivo. Nuestro corazón es primitivo. Los órganos, incluso los órganos de atrapar, los brazos y las piernas, son primitivos. La raza humana, por tanto, como raza, es ridícula. Si tuviéramos la desgracia de que un día un león pensara, duraría 5 minutos el león, porque se desternillaría de risa al vernos. El león, o el ratón, o la pulga, da igual. La pulga es más especialista que nosotros, ¿eh? Sobre todo los que las hayan padecido, como yo, por ejemplo. Sí, sí, son muy especialistas. Bueno, pues terminemos esta lectura que es formidable. Primero, las carencias son o bien ontogénicas, de cada uno de nosotros, con unas formas que tenemos fetales, y segundo, o bien son filogenéticas, es decir, la anatomía comparada nos enseña que los órganos humanos pertenecen a los principios, es decir, son primitivos, o si se quiere, geológicamente antiguos. Geológicamente, según la historia de la Tierra, geológicamente antiguos son nuestros órganos. Ambos puntos de vista pueden coincidir en una sola afirmación. El hombre es un ser que merece toda nuestra admiración por haber durado tanto tiempo estando tan mal dotado. Eso es todo. O sea que somos la admiración del mundo. Somos tan tontos, qué maravilla que hayamos durado tanto. Bueno, hasta aquí la antropología. ¿Eso qué significa? Bueno, pues cogemos la palabra y veremos. Hemos dicho que este hombre, según Gehlen, dejémoslo ahora fuera del marco al hombre, este hombre que tenemos aquí es un ser carencial. Tanto en sí como en la raza, y sobre todo comparado con todo lo que conocemos en el mundo. Las flores mismas están más especializadas que nosotros. Un ser carencial. Hagamos una pregunta ahora. El hombre es un pobre muñeco. Está a merced de cualquier cosa. Está a la intemperie del mundo. Está en manos de cualquier animal, de cualquier peste, por ejemplo, de cualquier sida, de cualquier cáncer. El hombre está indefenso. Por mucho que sepa, esta funciona más o menos, pero el hombre como animal es primitivo y se muere y no ha superado la posición humana, ¿se entiende? Fetal.
somos todavía fetos. Esto quiere decir que nos falta mucho tiempo por correr, quizá, o quiere decir algo mucho más serio y mucho más profundo. Si el hombre se mira desde cerca, es un ser que sorprende por la cantidad y la profundidad de las carencias que padece. Un ser carencial. Hagamos una pregunta.